La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Ojalá que con una conciencia social detrás para trabajar en diferentes cuestiones o diferentes problemáticas que tiene acá este lugar, este barrio específico, o sea, que pertenece a la querida ciudad de Granbur. Y la verdad que, bueno, yo la verdad que nací acá, por eso es que siempre me siento muy contento cada vez que podemos llevar adelante algo bueno, algo lindo, algo que deje algo en la gente, en el vecino. Y la verdad que a nosotros nos pone contentos por eso, ¿no? O sea, diferentes cosas, felicitar la norma, la verdad que, bueno, está llevando esto adelante a todos los compañeros que hay detrás. O sea, no vamos a esperar porque hay un montón que trabajan todos los días para tratar de aportar cosas buenas. Ellas trabajan con el programa Yasacen del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Mujeres. O sea, ahora articulando con lo que es el CEDRONAR para trabajar esta problemática de las adicciones que hay en todos lados. Con esto no nos referimos solamente a la drogadicción, sino que un montón de adicciones que hay diferentes en todos lugares. Una de las cosas que nos enseñó la gente del CEDRONAR fue, bueno, el alcoholismo es la peor adicción que hay en todos lados, que está instalada en la sociedad, porque es una droga lícita, por así decir. Y bueno, y la verdad que está bueno esto, generar desde acá ese ámbito, o sea, y esas cosas para poder aportarle al vecino y vea que nosotros somos, la verdad que, una opción política que quiere construir de verdad, ¿no? Con pequeños gestos, demostrarle a la gente que hacemos cosas. O sea, no es que prometemos hacer cuando lleguemos. No, no, lo estamos haciendo ahora y cuando lleguemos, obviamente, si tenemos esa oportunidad y esa responsabilidad, poder hacerlo en todos lados, obviamente, amparándose en el recurso del Estado municipal. Y bueno, uno lo que dice hoy es que está mal direccionado, ¿no? Que bueno, se puede encargar de otra forma, con otro ímpetu, con otras ganas, con otra forma de gestionar, más inteligente, más eficaz, y bueno, llevarlo adelante para que se beneficie el conjunto de la gente. Así que bueno, más que nada agradecerle que me hayan invitado a participar de la inauguración del local, que participen, que no tengan miedo. No es nada malo la política, no hace daño, sino que nosotros creemos y estamos convencidos que es una herramienta de transformación social, y no como nos acostumbraron, que es una herramienta de transformación personal. No lo es, o sea, sino que es para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Así que bueno, mil gracias por haberme escuchado, gracias por haberme invitado, y bueno, le damos acá la palabra. Yo le quiero comentar un poquito nomás. Yo soy el secretario general de la agrupación de La Quinta, que está instalada en Pablo Nogués, donde también funciona una ONG que viene trabajando por sí ya hace un tiempito. Me contó que quería, bueno, abrir un local, que quería trabajar con todos los vecinos acá del barrio, que estaba interesado, que quería hacer un, no solamente poner un lugar para que puedan estar las chicas, para estar trabajando, porque lo que le importa es el vecino, y constantemente me voy hablando de todas las mujeres, que son muchas mujeres acá, y bueno, por eso nos llamamos la agrupación Mujeres de Vita, ¿no? Y también poner el nombre de Construcción del Futuro, porque eso es lo que queremos hacer acá en Malvinas, construir el futuro a través de todas las políticas que lleven adelante Leo, obviamente el año que viene, cuando hoy es el candidato, pero el año que viene seguramente va a ser el intendente, porque todos vamos a trabajar para que sea el intendente de Malvinas Argentina. Agradecer a Norma. Que constantemente viene trabajando con los viajes y trabajando mucho, y el marido que la acompaña constantemente también, que está... No me olvido, y lo que le pedimos, bueno, obviamente es que la acompañen, que le den la fuerza que necesita, porque muchas veces, a veces la levantamos bien, a veces la levantamos mal, ella siempre tiene mucha fuerza, y le pedimos que la acompañen acá en el barrio, es muy buena,
muy bueno. Los vecinos, la verdad que tienen suerte de tener una persona así como ella acá trabajando. Y nosotros también tenemos suerte de que nos haya elegido para trabajar con nosotros. Igual que también Leo Nardini. Así que bueno, Norma, yo te doy la palabra a vos porque en realidad vos sos la artífice de todo esto.